Estamos hablando, por lo tanto, de mucha gente como las personas mayores de 55 años, que, como sabéis, en este momento son ya tantas que han superado en un 40% en los últimos años la base de la que partíamos anteriormente, 10.000 en Vizcaya, y que se pueden encontrar, por la política eh, paupérrima del Partido Popular, modificando los derechos a pensiones o limitando las prestaciones de las personas cuando llevan mucho tiempo en el desempleo, se pueden encontrar con que se acaben después de muchos años de trabajo con unas pensiones mínimas, con unas pensiones ridículas, y si en este periodo todavía encontraran empleo les, les costaría muchísimo porque con estas edades eh, adaptarse es realmente difícil. ¿no? Estamos creando, por lo tanto, con el desempleo, con el no empleo, auténticos nichos de exclusión social, de marginalidad, y esto es algo más que frías cifras. Estamos generando unos auténticos problemas a las personas, pero también a la sociedad en la que este tipo de circunstancias pesan o debería pesar. Para nosotros, por lo menos, pesan. ¿no? Y quería decir que, por todo esto, creo que el pleno empleo debe ser una de nuestras prioridades y, además, debe estar en el centro de las políticas públicas.